todos los meses. Todo el año. Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Continúa en sintonía de Fiesta en el Cielo. Qué bueno que nosotros podamos decir estas experiencias que el Señor nos va dando a través de la liturgia, a través de la palabra, que la vamos leyendo, releyendo, escuchando. ¿Cómo haremos para pedirle al Señor que nos haga, que Él pronuncie esa palabra en nuestros oídos? Efetá, para que se despierte, se destape, se abra esos oídos y podamos escucharlo. La lectura de hoy nos dice algo muy fuerte. Uy, Dios mío, miren ustedes del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, del capítulo 3, del 1 al 6 y del 14 al 22. Pero yo subrayé algo que me llamó la atención. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. ¿Ah? ¿Conozco qué? Mis obras. Tus obras. O sea, el Señor conoce mis obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero porque si eres tibio... Lo vomito de mi boca. Lo vomito. Uy, que estoy a punto de vomitarte de mi boca. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener... Para poder nosotros dejarnos guiar por esa experiencia que el Señor nos va dando en la palabra? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener que la palabra se haga vida en nosotros, que yo pueda dar, que yo no sé cómo abrirle mi corazón, no lo sé cómo hacerlo, pero tú, Espíritu Santo, que estás en mí, dime cómo abrir el corazón para Jesucristo, para que sea el Señor que llegue a mi vida y yo pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y es todo es cuando yo soy capaz de llegar hasta las últimas consecuencias de su palabra, para poder ser reverente a su palabra y para poder ser mejor, y que no solamente lo predique, sino que comience a mostrar con mis obras lo que soy. ¿Cómo hacemos para que nuestra familia se vuelva a Dios? ¿Cómo hacemos? Ellos no entienden, ellos no comprenden, ellos no entienden nada. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ser más, ¿cómo se llama? Con el testimonio, ¿no? Con el testimonio. Sí, porque solo el testimonio arrastra. Siempre recuerdo palabras del Papa Pablo VI cuando decía que la gente necesita más del testimonio que de las palabras. Por eso en nuestra familia, bueno, lo primero para que se cumpla lo que el Señor nos dice, la promesa que el Señor nos tiene. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Entonces, que yo pueda creer realmente en el Señor, y creer es obedecer, creer es hacer, creer es confiar, esperar y depender. O sea, tener nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, en aquel que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Que nosotros podamos creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, creerle es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros podamos creer para que te salves tú y tu familia. Pero también, o sea, ¿cómo vamos a hacer justamente para que los nuestros también empiecen esa búsqueda constante y permanente del Señor? Tiene que hacerse, o sea, por justamente nuestro testimonio, nuestro cambio de vida, nuestra transformación, nuestra manera de ser y de actuar, que vaya justamente en esa sintonía, porque muchas veces hablamos muchas cosas, pero no estamos, no hay, ¿cómo se llama eso?, unidad entre lo que decimos y hacemos. Decimos una cosa y hacemos otra cosa, sino que no haya divorcio justamente entre nuestro creer y nuestro ser, sino que haya realmente coherencia. Por eso es muy importante el testimonio, para que los otros y los nuestros crean justamente por nuestro testimonio. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. No borraré jamás su nombre de la vida. Del libro de la vida. Del libro de la vida, y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. Esa es la promesa. Por eso tenemos que pedirle al Señor que estemos escritos en el libro de la vida, que estemos escritos en el libro de la vida. Le decía a los expertos que viajan, que han conocido, que han viajado tanto, que llegan al aeropuerto apresurados, buscando su pasaje.
Y entonces llegan y presentan en la, taquilla. Y resulta que empiezan a mirar, a mirar la lista, y entonces que resulta que no aparece, no está. Y entonces, ¿cómo va a ir al cielo? Es el aeropuerto, está en el aeropuerto listo para ir al cielo. El avión ya lo pagó Dios, ya lo pagó el Señor Jesucristo. El pasaje. Mira, es lo mismo, ¿no? El avión. ¿Ah? El pasaje. El pasaje ya lo pagó el Señor. Y entonces resulta que no aparece en la lista. Dios mío, Señor, eso será una sorpresa. Eso es cuando empezamos a ver lo difícil que es. Por eso necesitamos tener esa experiencia hermosa que el Señor dice: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por ser el tibio, lo vomito. Entonces, Señor, no podemos ser tibios. O somos o no somos, una de dos, pero no podemos ser. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé que Abraham tiene una respuesta bien buena para nosotros cuando estamos escuchando Radio Natividad.